2011 se iniciará el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, con un total de 165 diputados electos en septiembre de 2010. La composición del Parlamento está dividido en dos coaliciones. La del Partido Socialista Unido de Venezuela, que apoya al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y que cuenta con una mayoría simple de 98 diputados. Por la otra parte está la coalición opositora, integrada por la llamada Mesa de la Unidad Democrática, que cuenta con 65 escaños. También estará en el hemiciclo el bloque del partido Patria para Todos, que obtuvo 2 diputados. Esta nueva Asamblea Nacional sesionará durante el periodo 2011-2016 y es el órgano de tipo unicameral que ejerce el poder legislativo federal en nuestro país. José Sánchez Mazú, diputado electo por el Estado Zulia, partido UNT, exsecretario de Seguridad y Defensa de la Gobernación del Estado Zulia. Fue sentenciado a 19 años de prisión por ordenar el asesinato de Claudio Macías Briceño, funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar DIN, ocurrido el 8 de agosto de 2007. Mazuco es considerado también el capo del secuestro, las vacunas y el tráfico de drogas en el estado Zulia. Biagio Pilier, diputado electo por el estado Yaracuy, partido Convergencia. El Ministerio Público lo acusó por los delitos peculado doloso, malversación agravada de fondos y concertación ilegal con contratistas durante su gestión como alcalde de Urusuay. Fue detenido el 4 de febrero de 2009. A Biagio Pilieri se le procesó por la apropiación de fondos públicos por más de 1 millardo de bolívares provenientes de la supuesta contratación para prestar servicios a la municipalidad, hecho registrado durante los años de su gestión en Brusual, de 2000 a 2004. Richard Blanco, diputado electo por el Distrito Capital, partido ABP, ex prefecto de la Alcaldía Mayor de Caracas. Estuvo privado de libertad por los cargos de comisión de lesiones graves e instigación a delinquir en una marcha realizada contra la LOE en 2009. Tiene aún este proceso judicial abierto por causar lesiones al funcionario de la Policía Metropolitana, Jonathan Bermúdez, el 22 de agosto de 2009. Durante las últimas elecciones parlamentarias, atacó al ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, en la Escuela Básica Nacional José Gonzalo Méndez de Santa Mónica. Utilizó mujeres semidesnudas como mercancía sexual para promover su campaña electoral. Se le acusa de intentar conformar grupos paramilitares en la Alcaldía Metropolitana junto al prófugo de la justicia venezolana, Oscar Pérez. Esta breve reseña resume pasados oscuros y expedientes políticos marcados por numerosos delitos, condenas, prisión, agresiones, corrupción, conspiración y una posición claramente antivenezolana que lamentablemente traerá al hemiciclo nacional la defensa de los intereses de una élite que se resiste al avance titánico de la revolución bolivariana. Hernán Alemán Pérez, diputado electo por el estado Zulia, partido Acción Democrática. Fue imputado por la Fiscalía 42 del Ministerio Público por los siguientes cargos: peculado doloso propio, malversación específica, evasión en procedimientos licitatorios y concierto de funcionario con contratista, previstos y sancionados en la ley contra la corrupción, mientras ejercía la alcaldía del municipio Gabimas. Forma parte también de la vieja clase política Adeco Copellana.
Eduardo Gómez Cigala, diputado electo por el partido Copey. Miembro de una familia copeyana envuelta en escándalos de corrupción, disfrutó plenamente de los privilegios de la Cuarta República. Es accionista mayoritario y directivo de la institución financiera Compañía Anónima Central Banco Universal, dueño del diario El Informador. Se le señala por estar presuntamente involucrado en el desvío de dinero de sus ahorristas. Agredió a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Irán Gaviria, diputado electo por el estado Aragua, partido UNT. Durante la Cuarta República fue favorecido y protegido por Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, de quien fue ministro de Agricultura. No se conoce la fuente de dónde proviene el dinero que lo convirtió en un próspero ganadero. María Corina Machado, diputada electa por el estado Miranda, Partido Independiente. Expresidenta de la ONG Súmate, la cual desde su nacimiento fue financiada por la NED y la USAID, brazos de la inteligencia estadounidense. Su campaña para las elecciones parlamentarias recibió financiamiento directo del Instituto Republicano Internacional, que es brazo del Partido Republicano de los Estados Unidos. Se destaca por sus posiciones claramente antinacionales y por conspirar contra el país. Firmó el decreto de Carmona Estanga, dando su aprobación para el golpe de Estado del 2002. Única activista política que recibió el expresidente George Bush en la Casa Blanca para ofrecerle su respaldo político y mediático. Enrique Mendoza, diputado electo por el estado Miranda, partido Copey. Ex gobernador del estado Miranda durante el periodo 2000-2004. En el 2002 participó en el golpe de estado del breve Carmona Estanga, clausurando Venezolana de Televisión y ufanándose de ello públicamente. Mendoza fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por corrupción, pues fue señalado por hacer mal uso del dinero del pueblo durante su gestión como gobernador de Miranda. Miguel Ángel Rodríguez, diputado electo por el estado Táchira, partido independiente. Está en la lista de los políticos que reciben financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos para subvertir el orden constitucional en Venezuela. En las últimas semanas, su talante fascista se desbordó cuando llamó a una insurrección popular comandada por terratenientes latifundistas que someten a los campesinos venezolanos.